¿Qué tal? Buenas noches, amigos, seguidores del Facebook de la Cámara Legal Fortaleza. El día de hoy nos encontramos nuevamente con ustedes para hablar un tema muy importante que ha traído muchas consecuencias. Dentro de ellos, el protocolo de intervención durante el estado de emergencia. He hecho un alto a las situaciones personales que puedo tener porque realmente me encuentro un poco indignado, ¿no? Un poco molesto. Por las formas como se estaría tratando al personal de la Policía Nacional del Perú, que sin tener uno de los principios más principales, que es el tema del principio de publicidad, está siendo presuntamente sancionado, porque tampoco no tenemos nada cierto para saber si realmente estarían aperturándoles o iniciándoles procedimientos administrativos a personas que habrían estado interviniendo a personas de la comunidad LGTBI. Asimismo, el día de hoy vamos a desarrollar este protocolo. Porque de eso se trata de enseñar para poder sancionar. No se puede sancionar a alguien sin haberle enseñado previamente. Y esto realmente me parece indignante que la institución no invierta en situaciones de capacitación, ¿no? Ya que el personal policial solo recibe órdenes, a veces de comisarios o de oficiales que no interpretan bien la norma. Entonces, quiero llegar a este punto, o sea, que una de las cosas que debe existir en nuestra policía es que debe existir el tema de la capacitación, pero una correcta capacitación que pueda llegar a ellos. Voy a esperar que se vayan conectando. Gracias, Linares. ¿Cómo estás desde Piura? Igual, aquí estamos desde Lima, un poco preocupados por la situación que está llevando, porque realmente no se está llevando el protocolo correctamente. No hemos tratado de ubicar, adecuar el día de hoy, porque el día de hoy ya no estamos en oficina, así que espero que pueda estar todo bien. Así que voy a esperar un poquito más que se vayan conectando para ir desarrollando este tema tan importante que nos trae el día de hoy, que es el desarrollo del protocolo que está señalado en la resolución ministerial, si no me equivoco, 309, donde que señala y habla sobre el protocolo para la implementación de medidas que garanticen el ejercicio excepcional. Es una regulación del Decreto Supremo 044. Pero está en la norma, ¿cierto? O sea, ha sido publicada la resolución ministerial, eso lo sabemos los abogados o los policías que conocen que realmente el procedimiento se interesa. Pero a ver, vamos y hacemos una encuesta en las comisarías, en las unidades policiales, si realmente ellos conocen esta resolución. Y la respuesta definitivamente va a ser que no. Entonces, esto me preocupa bastante y es por eso que el día de hoy, domingo, he tratado de darme un tiempo y poder llevar a instruirles y poder debatir con ustedes también, porque una cosa es interpretar la norma desde un escritorio y otra cosa es encontrarnos en la pampa misma, porque hay muchas cosas que pueden ser reguladas, pero lastimosamente nacen nuevos hechos. Así que vamos a ver cómo el día de hoy podemos llegar a ustedes de una manera tan interesante. La transmisión del día de hoy no necesariamente es para la familia policial, también es para la sociedad civil, para que conozca sus derechos y sus deberes, ¿cierto? Porque algo que tiene que interesar y conocer las personas es que prima el bien común, o sea, el derecho individual muchas veces en estos estados de emergencia quedan suspendidos porque buscan el bienestar común, el bienestar de toda una población, no solamente de un grupo, prima los derechos colectivos. Así que vamos a tratar de ya empezar esta transmisión. Realmente agradezco, ¿no? Porque estas diapositivas que voy a exponer también son realizadas por parte del trabajo de la oficina, ¿cierto? Así que los que desean las diapositivas ya saben el mecanismo, no pongan sus números en la caja de comentarios, sino manden el mensaje directo al WhatsApp que está saliendo en la parte inferior para que puedan ser entregados las diapositivas. O caso contrario, los afiliados de la cámara tienen el uso del app, de la aplicación que se encuentra en Play Store, que la pueden descargar y ahí vas a encontrar toda la base legal, todos los protocolos, todas las diapositivas que puedan tener. Así que si pueden ir pidiendo, así que en la caja de comentarios que solamente sean para preguntas, en la cual vamos a entrar a debate. Y uno de los debates que el día de hoy me ha traído a poder hacer esta transmisión es la intervención de varios efectivos policiales a personas de la comunidad LGTBI. Si bien es cierto, ha habido problemas, ha habido malas interpretaciones, pero esto nace del principal problema que es la falta de capacitación al personal, porque la resolución ministerial está muy bien,
pero esa resolución ministerial hay que desglosarla, hay que enseñarles, hay que capacitar al personal para que ellos puedan aplicar en la función policial. No podemos hacer una resolución, publicarla en el diario peruano y decirle, oye, policía, lee. Eso no va a suceder. Eso no es un correcto funcionamiento de la gestión pública. La institución de la policía necesita una capacitación verdadera. Así que vamos a tratar de contribuir con esta transmisión para poder que sea un poco amena y también un poco que pueda llegar a ustedes y me puedan entender para que no tengan más problemas. O sea, el policía ya está cansado de tantos problemas. Hasta incluso se le dice dentro de la situación que defienden a los policías, se ganan problemas gratis, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a tratar de solucionar esas problemáticas, así que ya creo que estamos aproximadamente más de 140 personas, así que creo que podemos ir dando esta situación de esta charla del día de hoy. Sin nada de agradecer también al equipo técnico que se encuentra atrás mío, que es el encargado, ¿no? El community manager, todas las personas que se esfuerzan desde casa para poder hacer esta transmisión para ustedes, para que puedan estar correctamente capacitados. Sí, buenas noches con todos. Beto Rojas, buenas noches, Promo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto que nos estés siguiendo en esta transmisión. Desde Piura, igual, ¿no? Más Gutiérrez, de la misma forma, así que hoy día tienen que hacer sus preguntas para entrar en un debate muy gustoso, ¿cierto? Y Johnny Guti. Así que vamos a empezar el día de hoy, ¿cierto? El día de hoy nos trae a hablar la resolución ministerial 309-2020-IL. ¿Qué trata esta resolución? Simple, no voy a decir más. Esta resolución lo que habla es, especialmente quiere regular la función de la policía lo que se encuentra señalado en el Decreto Supremo 044. O sea, quiere darle mecanismos de solución ante problemas que a veces no se pueden interpretar. Pero el policía tiene que entender que él tiene un principio que se le llama el principio de discrecionalidad. Este principio de discrecionalidad tiene que ser aplicado conforme a su función. Y esto está amparado en el artículo 166. Y es por eso que el día de hoy vamos a poder ver las imágenes, ¿cierto? A ver si me la permiten. Es esta. Tenemos la base legal, ¿cierto? La base legal que construye esta resolución ministerial es simple. Tiene la constitución política, que está en el artículo 166. Luego, en la parte que pueden ver en la parte inferior, tienen el decreto legislativo 1266, que es la ley de organización del Ministerio del Interior. En esta ley es donde que se le da facultades al ministerio poder regular, por ejemplo, lo que sucede ahora, ¿cierto? Para que le dé mecanismos a la policía, para que le dé ayuda, para que le diga, oye, policía, yo sé que tú haces tu trabajo, pero por favor quiero que lo hagas mejor. Entonces te voy a dar mecanismos para que tú puedas intervenir conforme a tus facultades, pero que tampoco te excedas, para que luego no se malinterpreten o piensen que son machistas o que son discriminadores o que hay otra situación, porque la policía no ha sido capacitada. Si no hubiera salido este problema en las redes sociales, no hubiera sucedido una aclaratoria. Han salido, hasta incluso he visto que el Ministerio del Interior ha emitido imágenes, ¿cierto?, de enseñanza para decir que la comunidad LGTBI, como caminen en la calle, deberán registrarlo. Pero la resolución ministerial no dice eso, la resolución ministerial dice otro. Dice lunes, miércoles y viernes, hombres, varones, no hombres, dice varones, así dice, martes, jueves y sábado, mujeres. Entonces, ¿el policía qué hace? Pide el documento, de acuerdo al control de identidad, artículo 205 del Código Procesal, y verifica, ¿cierto? Es lo que es, el policía no es un perito, el policía no es una persona que puede identificar en ese momento quién se sienta mujer o quién se sienta varón. Entonces, hay que dejar las cosas claras, porque si han hecho esta aclaratoria de inclusión, que lo aplaudo, que está muy bien, pero debe ser regulado cuando sale la norma. Debe ser llevado en el momento cuando el policía forma a las 7 de la mañana en sus listas de dianas, deberían decirle, ojo, que tenemos orden del Ministerio Interior que las personas que pueden pasar es conforme ustedes puedan apreciar. Y lastimosamente esto va a traer muchos problemas. Y es lo que hemos visto en las redes sociales. Y una vez más lo que voy a pedir es a la comunidad LGTBI, con todo el respeto que ellos se merecen y el cariño y el amor que les puedo tener, que por favor sumemos, no nos traigamos más problemas aquí. Aquí estamos para sumar. Ahorita lo que interesa es el bien colectivo.
en los bienes personales, nadie te van a vulnerar, el policía no te va a pegar, no te va a fastidiar, porque si lo haces puedes denunciarlo. Pero ahorita no vamos a debate, no vamos a debatir si estamos incluyendo, los estamos discriminando. Por favor, no generemos más problemas. Ya estamos viviendo un caos. Ayudemos a que esto sea pacífico, a que esto nos enseñe como sociedad a que con disciplina, ojo, a que con disciplina podríamos vencer este virus COVID-19 que nos está trayendo muchas consecuencias. Entonces, esta resolución ministerial, que ya lo señalé, tiene amparo de la Constitución, tiene amparo del Decreto Legislativo 266, tiene el Decreto Legislativo 1267, que todos lo conocemos. El Decreto Legislativo 1267 es la ley de la Policía Nacional del Perú, ¿cierto? Donde que señala las facultades y funciones de todo policía. Eso está clarísimo. Luego tenemos el Decreto Supremo 026 del año 2017, que es el reglamento que regula la ley de la Policía Nacional. Luego tenemos el Decreto Supremo 008, que es el tema de los 90 días de emergencia sanitaria. Luego tenemos el Decreto 044, que es el estado de emergencia, y todas las normas consecuentes que han ido modificándose. Pero voy a partir de un tema muy importante. Este hecho que tenemos en el presente es un tema nuevo. Y el propio presidente lo dijo. Como es un problema nuevo, van a suceder acontecimientos y situaciones que aún quizás no se han sido reguladas y que van a ir siendo reguladas. Pero no por eso vamos ir al extremo de sancionar a una persona, porque esa persona no tuvo los conocimientos previos para poder pues discernir sobre esta problemática. Entonces, espero que esté claro la base legal. Vuelvo a repetir las diapositivas, estimados amigos, la pueden pedir gustosamente a través de los números de WhatsApp, que nosotros se lo vamos a dar de manera gratuita, porque de eso se trata de capacitarlos. Esa resolución ministerial lo hemos degradado, le hemos buscado las formas más atractibles para que sea de buena lectura, para que ustedes lo puedan entender y también lo puedan analizar. ¿Estamos? Luego, ¿qué tenemos? A ver, continuamos. Y me avisan si se ve en las diapositivas. O si no, cambiamos la posición y me pongo un chiquito y así. Creo que así mejor. ¿Cierto? A ver, no sé si me dan al menos una señal, si así lo ven mejor, para poder continuar con todas las diapositivas de esa forma. A ver, vamos a esperar que me contesten para ver, porque no quiero hacer un monólogo, quiero que entre ustedes y yo llevemos un debate y podamos entendernos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Ok? Entonces, esta resolución ministerial, muchas gracias. Esta resolución ministerial tiene un solo objetivo. Gracias, Alexis, gracias. Gracias, García, gracias. Esta resolución ministerial tiene un solo objetivo, señores, que es establecer medidas que permitan, o sea, que le permitan a la policía aplicar lo que está dispuesto en el Decreto Supremo 044-2020. Señores y señores policías, les voy a invitar a que lean el artículo 2 y 4 de este Decreto Supremo. Esa metodología, esta resolución ministerial, lo que hace es que tú puedas establecer medidas a la hora que vas a estar haciendo tu servicio. Ok, ese es el objetivo. Ha establecido medidas para operacionalizar la función de la policía y de las Fuerzas Armadas en el estado de emergencia. Esa es la resolución ministerial, no hay otra cosa. Luego, tiene finalidades y hemos puesto las tres finalidades. La primera finalidad, señores, y quiero que entiendan, por favor, yo sé que la sociedad civil hoy día nos está viendo, yo sé, yo estoy seguro, y la familia policial va a compartir y va a trasladar esta información. Prima el derecho colectivo, el bien común, no el bien personal o el derecho personal. Por eso que la primera finalidad de este Decreto Supremo 044, señores, es garantizar el aislamiento e inmovilización social. Esto quiere decir que tenemos que aislarnos, hay que aislarnos de todos los lugares públicos. Hay que haber una inmovilización social a toda la economía. Y es obligatoria para toda la población. Sin sexo, raza, religión, etc. Porque eso dice la Constitución, todos somos iguales ante la ley. No se sientas discriminado porque la familia policial jamás interpreta o los va a discriminar.
Entonces, garantiza el aislamiento e inmovilización social obligatorio para toda la población. Esa es la primera finalidad. ¿Ok? La segunda finalidad es que la policía y las Fuerzas Armadas garanticen el cumplimiento de los dispuestos en el artículo 2 y 4 del Decreto Supremo 044. O sea, primero te da, ¿cierto?, todos los mecanismos legales y procesales bajo el principio de legalidad para que se cumpla esta inmovilización social y que se garantice lo que quiere el Estado, es que no existan mayores contaminados, que no exista esta pandemia y se propague por todo el país y cause muertes desastrosas, porque lo más importante en este 2020, señores, es la vida. Aquí no hay personas que con dinero puedan hacer otra cosa. Aquí todos somos iguales. Y la lucha social y la lucha de la policía y de las Fuerzas Armadas tiene que ser igual. La tercera finalidad, amigos, es facilitar la identificación, porque imagínense, si aislamos a todos, el aparato colapsa. El aparato peruano colapsa. Entonces, lo que ha hecho el presidente muy bien es a decir, vamos a establecer mecanismos para existir un aislamiento, pero también necesitamos que personas aún se sigan desplazando. Enfermeros, médicos, miembros de las Fuerzas Armadas, policía, miembros de limpieza, cadenas de farmacia, farmacia, centros de abastos, transporte de carga, todos los que estén involucrados dentro de la cadena de la prestación de bienes y servicios esenciales. Entonces, esta resolución ministerial, que es el protocolo, tiene esas tres finalidades. Simple. Hasta ahí creo que no existe problemas. Nos vamos a las disposiciones generales. ¿Cierto? Estas disposiciones generales, antes de entrar a disposiciones generales, quiero compartirles un video. Las diapositivas, por favor, lo entiendo perfectamente. Las diapositivas pueden pedirla en los números que están en la parte inferior. Pueden descargar en la aplicación gratuito que está como Asocalef. Pueden pedirlo a través de los números de WhatsApp, ¿cierto? Y pueden pedirlo a través del fanpage. Todo el personal está estrictamente comprometido para poder pasarle esta información. Vamos a pasar este video y espero que por favor me puedan ustedes también entrar a un debate técnico de lo que sucedió el día de ayer. De la noticia es que nosotros, si nosotros nos vemos como mujeres, tenemos que estar en el caso de las mujeres. ¿Qué dice acá? ¿Que no dice lo que dice el presidente? ¿Qué ha pasado, señor? ¿Qué dice acá? Bueno, me ha dicho que me va a pedir identificación. Cuando nos ven como mujeres, nos tienen que respetar como mujeres. ¿Ya? Así me ha dicho que nosotros podemos salir. Que nosotros podemos salir. Listo. La verdad, lamentable, lamentable, porque están magnificando un problema. De verdad que están magnificando un tema que la policía, primero, ojo, pueden salir lunes, perdón, martes, jueves y sábado las mujeres, pero tienen que tener fiel cumplimiento a esta resolución ministerial, tienen que tener su pase. Tienen que tener autorización para poder circular, ¿cierto? Pero luego de esta problemática, el ministerio recién salió y dijo, por el tema de inclusión social, a la persona que se le vea como mujer, se le trate como mujer. Perfecto. Pero esas indicaciones tienen que ser antes de, tienen que ser aclaradas, porque el policía no es mago. En esa intervención, el policía lo que ha visto es lo que dice su documento nacional de identidad.
Simple, no hay otra cosa. No es que esté discriminando y por favor, se lo pido enormemente. No malinterpretemos o magnifiquemos en este momento que todos nos necesitan mayor problemas. Y están saliendo varias personas en esa intervención. Pudo haber salido uno, ¿cierto? El aclaratorio ha sido después y hasta incluso podríamos decirle que es inconstitucional porque no está en la resolución ministerial. ¿O me equivoco? Bajo el principio de legalidad no está lo que nos ha dicho ahora el ministro del Interior y lo que nos ha dicho el presidente de la República. Lo que dice el decreto supremo es claro. Entonces, bajo ese principio, no podemos nosotros, no podemos, con la sinceridad del caso, interpretar a nuestras maneras. Entonces, ¿qué está pasando? Realmente quisiera entender lo que algunos han llamado que deberán suspender a los policías, porque de verdad no considero que haya existido una vulneración o discriminación. Lo que hace la Policía Nacional del Perú, ¿qué cosa es? Es pedirle el pase personal. Y se escucha en el video claramente. Están más de tres personas. Entonces, por favor, bajo el principio de legalidad, señor ministro, usted no puede sancionar esos efectivos policiales. Por favor, y a la comunidad LGTBI, con el amor que les tengo, por favor, no generemos más problemas o caos. Por favor, estamos para sobrellevar este problema, no para matarnos entre nosotros. Lo que hace el personal policial no es querer pedirte tu DNI y entiéndanlo. Lo que hace el personal policial, han leído la finalidad y dice claramente que es aislamiento, cumplir el aislamiento, señores. Y solo saldrán las personas que tengan el pase personal laboral o los que hagan compras. Pero tiene que salir uno por familia. Por favor, no generemos indisciplina. No generemos indisciplina. La única forma de combatir este virus es con disciplina. Así que, por favor, quiero que quede zanjado este problema. Ulises, hay un dispositivo de comando que el caso de la comunidad que de acuerdo a su apariencia se observa, su comunidad de colega aclara el hecho, pero se observa una víctima. Sí, claro, Ulises, estamos de acuerdo. La disposición de comando ha sido posterior, por favor, no me van a mentir. Si esa disposición de comando hubiera salido en el momento de esa resolución ministerial, que es el protocolo, pucha, estaríamos hablando de otra cosa. Pero el personal policial, recién después del problema, ahora ya, y hoy día también nosotros estamos desarrollando este protocolo. Entonces, el policía ha actuado conforme a sus procedimientos y sus protocolos. No tiene por qué ser sancionado. Y si fuera sancionado, espero por este medio que por favor le comparta y lo asesoro gratuitamente a esos dos efectivos policiales, porque no se puede permitir que se le vulneren los derechos a la familia policial cuando están en ejercicio fiel de su cumplimiento de sus funciones. Y en su documento nacional de identidad dice varón, dice mujer. Entonces, o femenino y masculino, perdón. Entonces, por favor, no generemos más problemas en este tema. Por favor. Sigamos con esta descripción del protocolo. Entonces, nos dice, en las disposiciones específicas, perdón, generales, nos dice que el pase personal laboral tiene una vigencia de 48 horas y que puede ser renovado a través del aplicativo, que ya lo han dicho, ¿cierto? Ese aplicativo está en la página del Ministerio del Interior. ¿Y qué más nos dice? Deberá aportar la impresión o en su celular el pantallazo, ¿cierto? El screenshot, como le quieran llamar, del documento. Adicional, deben tener el documento de identidad y el photocheck de la entidad o la empresa en la cual labora. Eso lo dice la norma. El policía muchas veces, hasta incluso bajo el principio de discrecionalidad, deja pasar esta situación. Entonces, pero no quiere decir, ¿no? No quiere decir que el policía no puede hacer su función, porque la norma es clara. La norma dice claramente los requisitos que debes portar tú, ciudadano, cuando vas a circular. Y el policía debe ejercer su función conforme a lo que dice. Y también nos dice esta resolución ministerial, y atentos, familia policial, las personas que no se dediquen a estas actividades mencionadas en el artículo 4, farmacias,
abastecimiento de primera necesidad, ¿cierto? Que está mencionado en el artículo 4 del Decreto Supremo 044, ¿no? Ingresan sus datos al aplicativo, serán denunciados, o sea, quiere decir, si es que encuentras a alguien, que ha habido casos, hasta incluso de personas de la farándula que han declarado falsamente a la administración, porque han hecho una declaración falsa a través de esta página web, ¿cierto? Deberán ser denunciados ante la autoridad competente. Ojo, mucho cuidado, sociedad civil no puede falsear información para con tal de salir. No puedes hacer esto, ¿ok? En caso de los trabajadores agrícolas, no tienen Photocheck. Sí, Juan, pero una constancia, algún documento, una guía, algo que te identifique, pues, o sea, y ahí utiliza el principio de discrecionalidad también de la policía. Edgar López, lo más triste es que el ministro del Interior se la... Sí, me da una pena, de verdad. Me da una pena, ¿cierto? Me da una pena que no exista una identificación de protección. Porque el congresista va y le sale a reclamar, él al toque quiere lavarse las manos. Y eso no puede ser así. El policía ha actuado conforme a sus funciones y no hay marcha atrás. Y lo vamos a defender nosotros si es que se le aperturara un proceso administrativo disciplinario arbitrario. Porque él está en pleno funcionamiento. Así que, por favor. ¿Qué más nos dice? Para las personas que presten asistencia, mucho cuidado. Mucha gente me preguntó, doctor, yo trabajo, yo soy policía, y la persona que me ayuda no la dejan circular. Sí, ya con esta resolución le dice, para las personas que prestan ayuda, asistencia y cuidado a personas adultas, mayores, niñas, niños, adolescentes, dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad, deberán exhibir una carta de la persona a la que se le presta asistencia o cuidado de su... Quiere decir, amiga policía, si tú tienes a la persona que te apoya en cuidado de tu hijo, hazle una cartita, pones tu sello, tu nombre e indicas que esa persona a ti te apoya para que pueda asistirte, ¿cierto? Y esto es para todas las personas que asisten a personas dependientes, ancianos, niños, por favor. Y amigos policías, ya saben, la resolución ministerial lo dice, no lo digo yo. Así que si alguien te muestra esa cartita, tampoco no logremos y busquemos situaciones que nos generen problemas. Sigamos, por favor, sigamos con el desarrollo de la resolución ministerial. A ver. Sí, vayan preguntando, no hay problema, voy contestando. Si tienen alguna duda, ¿cierto? Vamos contestando. Luego tienen en disposiciones específicas, nos señala, ¿qué cosa nos señala? Que se ha cerrado el cierre del tránsito fluido, ¿cierto? De carreteras. Este quiere decir que se ha implementado tanto las salidas y entradas de la ciudad de Lima, ¿ok? Pero asegurando el abastecimiento de la cadena de abastecimiento de productos de primera necesidad, tal y como lo indiqué, ¿cierto? Y también se han dado medidas para reforzar el sistema nacional de la suspensión de consumo de productos en los propios establecimientos, ¿cierto? Así que también se han cerrado todos los establecimientos que se encuentren al público, llámese discotecas y bares, y eso los conoce. Así que, bajo ese principio, ya saben lo que tienen que aplicar. Listo. Tenemos en las disposiciones específicas el cierre temporal de fronteras, suspensión de transporte internacional, ¿cierto? Si se detectan ingresos ilegales, se procede a su expulsión. Ok, si una persona ingresa, como lo que ha pasado quizás con nuestros hermanos de Ecuador, si su ingreso es ilegal, se procederá inmediatamente su expulsión porque está suspendido el ingreso de cualquier persona de transporte internacional. Ok, el transporte de carga y mercancía debidamente validado por el empleador a través de la constancia de trabajo, Photocheck, no se encuentra comprendido en el impedimento de ingreso o salida de territorio nacional. ¿Ok? Los de carga de productos, arroz, azúcar, de primera necesidad, papa, todas las verduras, todo, todo. Eso está asegurado que pueden circular. ¿Ok?
En el territorio nacional sabemos que ya se ha prohibido la circulación de buses, colectivos, vehículos particulares, salvo en los casos de emergencia. ¿Ok? Se permite el transporte interurbano para el traslado de combustible, eso sí, alimentos, medicinas, pacientes y personal de salud. Cualquier sea el medio utilizado para tal efecto. Quiere decir, si en un auto particular ven a cuatro enfermeros, tiene que permitírseles un ingreso, porque eso lo dice la resolución ministerial. A ver, vamos a ir desarrollando un poco de preguntas. Alex Hernán, ahí está dentro de sus funciones y obligaciones de hacer cumplir con la ley. No puede ser. Por supuesto, Alex, ya está cerrado ese tema. Máximo Daniel, en el pase de personal laboral indica que adicionalmente debe tener. Por supuesto, debe mostrar, pero también quiero hacer un alto aquí, un comentario de una amistad que es enfermera de bioseguridad. No, no, no agarremos los Photoshop, los DNIs. Pidan que te dicten y puedes corroborarlo o que te enseñen. Pero no lo estés cogiendo, evítate, por favor. Ustedes no son de hierro, no son de fierro. Cuídense, por favor. Ustedes están propensos al contagio. Así que apliquemos las mejores estrategias para que ustedes tampoco no salgan perjudicados. Tenemos muchos hermanos caídos. Sabemos que acaba de fallecer el día de ayer el coronel de la Escuela de Chiclayo, tres suboficiales hermanos, ¿cierto? Así que, por favor, no queremos más desgracias en nuestra policía. Consulta, para traer un familiar mayor de edad con enfermedades crónicas como diabetes y eso les acabaron suministrando, lo que demostré cómo sería, puede ser una empresa. Sí, lo que pasa es, en este caso, y sí está previsto ya en esta resolución ministerial, si es por el tema de emergencia, puedes trasladarlo, siempre y cuando sea acreditado, ojo, acreditado, toda la documentación posible que tengas ahí para que pueda circular esta persona. Y los hermanos de la policía y las Fuerzas Armadas tendrán que darte las facilidades. Para la aplicación y control de la presente disposición queda prohibido cualquier tipo de discriminación. No aclara sobre algo. Sí, claro, o sea, estamos de acuerdo. O sea, nosotros, la Policía Nacional, en ningún momento tiene la iniciativa de discriminar a alguien, ¿cierto? Entonces, no hay una aclaratoria en el decreto supremo tampoco sobre si es que los de la comunidad LGTBI. Así que luego ha sido aclarado y para bien. Ya los policías tienen conocimiento previo y estoy seguro que no va a suceder problemas al respecto. Por eso le decía, ya no generemos más problemas porque la familia policial y de las Fuerzas Armadas necesitan estar tranquilos también. Después del toque de queda, sí, ya es una inmovilización social después del toque de queda. Ya los únicos que pueden circular son los miembros de las Fuerzas Armadas, salvo emergencias, ojo, pues tienes un familiar enfermo, no lo vas a dejar que se muera. Puedes trasladarlo con los intermitentes, acuérdate de los intermitentes, o con un pañuelo o con algo blanco, ¿cierto? Los conductores que no acatan el estado. Sí, claro, eso lo dice ahí, hasta la culminación del estado de emergencia. Sigamos, sigamos para terminar de desarrollar la resolución ministerial. ¿Qué más nos dice? Nos dice de las restricciones en el ámbito de actividad comercial, actividades culturales, establecimientos recreativos, eso ya lo tenemos clarísimo. Que no debe existir aglomeración de personas. Policía, Fuerzas Armadas, detecta aglomeración de personas en establecimientos comerciales, minoristas de alimentos, tienen que hasta incluso contribuir, señor, sepárese un poco, un metro, por favor, otro metro. O sea, eso tenemos que contribuir todos, y ustedes también como sociedad. Oye, amigo, no te pegues mucho, ¿no? Tenemos que evitar los contactos ya. Estamos ante un tema de interés colectivo, así que por favor, restringe. Hay que ser muy restrictivos con esto. Y las restricciones finales que nos da esta normativa, ¿cierto? Nos dice lo siguiente. Nos dice, a ver, aquí está la diapositiva. De la aplicación de la medida de inmovilización obligatoria a todas las personas en su domicilio. Y aquí va, justo las preguntas que nos hacían. Se realizarán las verificaciones e intervenciones de las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarios para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades no permitidas. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando hay un incumplimiento? No pueden aplicar el uso de la fuerza si es que es cooperador, porque puede ser personas que no conozcan
o personas que ya, aunque a esta fecha ya no debe existir, pero si existe policía o fuerzas armadas, existe un incumplimiento de lo que te acabo de terminar de leer, tendrás que conducirlo a la comisaría más cercana para que le apliques lo que señala el Código Procesal Penal, que es el control de identidad, ¿cierto? Y adicional, para su inscripción en el registro informático de incumplimiento de las medidas de aislamiento social obligatorio, ¿cierto? E inmovilización social obligatoria. Entonces, justo hoy día me llamaron por un tema de menores de edad, ¿cierto? Lo que tienen que hacer es llevarlo a la comisaría y llamarán a sus padres para que se les sea entregado. Así que no tengan problemas, ¿ok? Si se verifica el incumplimiento a la prohibición de tránsito de vehículos particulares, amigo, mucha atención, vehículos particulares, la PNP o Fuerzas Armadas están facultadas para retener la licencia de conducir y la tarjeta de propiedad mientras dure el estado de emergencia, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas. ¿Ok? Sí, por ahí leí, los domingos ya nadie sale, eso está claramente en la norma. Ya nadie puede salir los domingos, ¿cierto? O sea, el día de hoy estamos aquí desde casita cumpliendo con el yo me quedo en casa, ¿cierto? Y por último, ¿qué nos dice esta resolución ministerial? Perdón, esta no es, disculpe, no hay problema. Vamos a ponerla. Nos dice, esperen un minuto que no la tengo, me parece que está aquí. Así es. Nos dice la última diapositiva de la aplicación de la medida de inmovilización en sus domicilios, ¿ok? ¿Qué nos ha dicho también? Que se realizarán las verificaciones de aforos de los establecimientos comerciales, ¿cierto? A fin, todo lo que queremos hacer, señores, con esto, es evitar las aglomeraciones. ¿Y quiénes van a trabajar en ello? Las oficinas de fiscalización de las entidades distritales, ¿ok? Y acá vamos a un tema muy importante. En el caso que las autoridades nacionales, regionales y locales no cumplan con el deber de colaborar y obstaculicen la labor de las autoridades, serán denunciados por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. ¿Ok? Cabe precisar, nos dice, que las limitaciones a la libertad de tránsito no aplican al personal extranjero debidamente acreditado. Si el personal extranjero está debidamente acreditado o consulado, se le tiene que permitir el acceso al libre tránsito. ¿Ok? Y aquí hay algo muy, muy bueno. Si es que no puedes generar el pase a través del aplicativo que ha emitido el Ministerio del Interior, puedes acercarte a la comisaría más cercana del sector para solicitar la autorización respectiva. ¿Ok? Todo esto es lo que señala la resolución ministerial. Espero que les pueda servir realmente enormemente esta descripción. Vuelvo a repetir. Las diapositivas pueden ser pedidas a través de los números telefónicos que encontramos en la parte inferior y también a través de la aplicación Play Store está Azokalev, están todas las diapositivas que siempre exponemos, así que no hay problema. También invitarlos para el día de mañana, lunes, vamos a hacer una transmisión con el abogado Joseph Mimbela, que vamos a hablar sobre los contratos suspendidos en este estado de emergencia, los contratos laborales. El día martes estamos con el doctor Santibáñez, ¿cierto? El día miércoles estamos con el doctor Anthony, que es un fiscal de crimen organizado, para hablar sobre los allanamientos en el estado de emergencia por parte de la policía. El día jueves estamos con el doctor Albizuri para hablar documentos policiales en las prisiones preventivas. Así que tenemos una semana llena de académica para poder ustedes capacitar a todo el personal de la policía. A ver, vamos a desarrollar algunas preguntitas que puedan tener. Nos dice Omar, doctor, si estoy de servicio en un puesto de control policial de entrada y salida a una ciudad y no cuento con el equipo de protección personal adecuado como mascarillas, guantes, el comando me indica que intervenga personas que... Muchachón,
parte, tu partecito, y lo ingresas por mesa de partes. ¿Ok? Porque eso también no podemos permitir, el desabastecimiento o prácticamente mandarlos a la guerra sin armamento. Ya a este tiempo, más de 20 días de decretados el estado de emergencia, los mecanismos o los elementos de bioseguridad para el personal policial ya deben estar en su totalidad. Llámense mascarilla, lentes, guantes. Así que, por favor, no podemos permitir mayores vulneraciones. Y no es cómprate tú, porque no es así. El Estado tiene que implementar a sus trabajadores. Así como se le exige el cumplimiento de sus funciones, se exige una policía más técnica, más profesional, también debemos cumplir con ellos. Así que, Omar Gutiérrez, te invito a hacer tu parte y lo ingreses por mesa de partes. Quiero consultar si se me perdió el DNI con Renier, está cerrado, saqué el certificado, me costó, ¿lo puedo utilizar? Claro, sí, yo creo que la policía, ojo, no, con el DNI no es la única forma de identificar a la persona. El policía tiene su celular, tiene la opción de llamar y poder comprobar, María Escalante, las formas como poder identificarte. Así que la policía no está en este momento tampoco para obstaculizar el libre tránsito, sino para controlar que se cumple el aislamiento. Si te ha pasado ese problema, lo único que tienes que hacer, María, es explicarle ese problema y que ellos puedan corroborar. Así que nuestros hermanos policías lo van a poder hacer gustosamente. La regulación, Juan Mendoza, está en el PPT, lo puedo repetir, toda la base legal para que lo puedas tener, pero sería incomodar a los que ya no están. Está el Decreto Supremo 08, el Decreto Supremo 044, el Decreto Supremo 053, el 004-2020, que es el último, ¿ok? Que ahí podrás encontrar lo que nos estás preguntando. Tengo un familiar con autismo, su mamá sale con él. No tiene, solamente es demostrar que él tiene autismo, señores. Ya se ha regulado que las personas que sufren con autismo pueden salir. En la frontera Tacna, ingreso de Chile a Perú, un vehículo de transporte de carga con juegos mecánicos. No, pues, el transporte de carga tiene que ser permitido. Si bien es cierto, el transporte aduanero, perdón, la gestión aduanera no ha parado, pero ahorita solo se está permitiendo a lo que es alimentos de primera necesidad. O sea, no se va a permitir pues, juegos mecánicos. Consulta, mi mamá es doctora y tiene que dirigirse a su lugar de trabajo, que se encuentra lejos de la vivienda y tengo que trasladarla. Claro, no tendría problemas al mostrar su foto semi mal al dirigirse al retorno, ¿cómo hago? Yo creo que ahí podría ser Nathan una constancia, ya es tu pase. Y si no tienes tu pase, entiende que la resolución ministerial, si tú estás llevando a un personal médico, tiene que dejarte pasar. Pero al regreso es el problema. Entonces, para que no tengas problemas, Nathan, haz a través del aplicativo tu pase o en todo lo contrario, acude a la comisaría más cercana y te van a dar la solución al problema. No hay problema, Nathan. Estás llevando a un héroe a trabajar. Más bien, me imagino cómo debes estar tenebroso con todo este tema de la contaminación. De alimentos, sí, claro que sí, Juan, están permitidos. Sí, claro, sí, me imagino que Jorge, para agregar, de hecho que tiene que hacer la denuncia por pérdida de documentos también para que pueda acreditar, ¿no? Ok, la verdad, chicos, muy gustoso de estar con ustedes, ¿cierto? Mira, aquí hay una última pregunta. Doctor, una consulta. Los varones y mujeres que transiten en los días que no le correspondan, pero tienen su permiso para trabajar en abastecimiento, por supuesto, el principio de discrecionalidad. Y los varones que salen a trabajar en días martes, tienen que ir a trabajar, porque se ha verificado que lo que primero tiene que es garantizar que los centros de abasto sigan trabajando. O sea, ellos están dentro de esa excepción, Miguel Ángel, están dentro de la excepción. Muy bien, la verdad, muy agradecido, chicos. Espero que esta breve transmisión en vivo haya podido aclarar muchas situaciones, pero tenemos que ser muy duros y drásticos, que no se va a permitir abusos de aparte de la Policía Nacional, porque los policías nacionales están cumpliendo su trabajo y por cumplir su trabajo no pueden ser que los estén sancionando o asustando. Y también para la comunidad en general, por favor, cumplamos con disciplina
el correcto desarrollo de esta cuarentena. Las normas están dadas, señores. Por favor, evitemos problemas. Y también los invito a descargar todo el tema de cómo acudir a personas enfermas por COVID-19, ¿ok? Y ahí está en la aplicación, en el fanpage de la cámara, para que puedan descargarlo. De verdad, chicos, ha sido un gusto. Espero verlos mañana, 8 de la noche. Nos visita el doctor Joseph Mimbela para hablar sobre la disolución de contratos laborales. Un tema muy importante, ¿cierto? Que le puede servir a toda la familia en general. El día martes estamos con el doctor Santibáñez para hablar sobre el reglamento de la ley de la Policía Nacional. Luego el día miércoles estamos con el doctor Anthony desde Huaura, es fiscal de crimen organizado, para hablar sobre los allanamientos y deserrajes en el estado de emergencia por parte de la policía. El día jueves estamos con el doctor Carlos Albizuri para hablar sobre los documentos policiales, llámese actas de intervención, notas de información, notas de agente, para hablar sobre esos documentos policiales en los requerimientos de prisión preventiva. Ha sido un gusto estar el día con ustedes. Cuídense, nos estamos viendo pronto. Un fuerte abrazo.